Bienvenidos Puerto Rico al Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Gracias por la oportunidad que usted nos brinda de llegar hasta su hogar en esta revista de información que usted ha hecho su favorita. Recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook. Pueden entrar al Pique de Falú, darle like o me gusta, dependiendo la configuración que tengas en tu página. Ahí tendrás noticias, tienes información, comentarios, vídeos de lo que ocurre aquí en el programa, tanto al aire como fuera del aire. Así que entra al Pique de Falú, dale like y también nos pueden seguir a través de la red social de Twitter a través de @LuisEnriqueFalú. Bueno, señoras y señores, hoy nos corresponde el panel de salud, doctor Norman González Chacón, bienvenido. Saludos. Doctor Norman Osvaldo González Rivera, bienvenido. Saludos a todos. Pastor David Jonathan, saludos. Saludos a nuestros amigos, seguro. Saludos, licenciado Carlos Pérez Sierra. Saludos a todos. Qué bueno que estén con nosotros en el día de hoy, donde tenemos mucha información, como siempre planteo, de utilidad para todo el pueblo de Puerto Rico, la sintonía del Pique de Falú a través de Tiva TV. Vamos a comenzar con la primera noticia inmediatamente, donde hay un estudio que está cuestionando, ¿verdad?, ciertas pautas para el tratamiento del colesterol. Este estudio lo ha realizado un grupo de trabajo de Mayo Clinic que cuestiona algunas recomendaciones. Y vamos a comenzar de inmediato a analizar esta noticia con el doctor Norman Osvaldo González Rivera. Adelante, doctor. Sí, este anuncio, esta noticia que salió pautada en el periódico Nuevo Día esta semana aquí en Puerto Rico, responde a unos cuestionamientos que está haciendo un grupo de expertos de Harvard, entre ellos cardiólogos, endocrinólogos y especialistas en medicina preventiva, sobre las nuevas pautas que establece el Colegio Americano de Cardiología a finales del 2013 y que están tratando, junto con la Asociación Americana del Corazón, de implementar para reducir las estadísticas de las enfermedades cardiovasculares. Y este grupo de la Clínica Mayo está cuestionando los parámetros y quisiera, ¿verdad?, mencionar la pauta número uno, ¿verdad?, de este grupo de y la que está protestando el grupo de expertos de la Clínica Mayo. La pauta número uno sería la de prescribir dosis altas de estatinas a hombres mayores de 65 años, aunque carezcan de antecedentes de enfermedades cardíacas y tengan niveles de colesterol normales, solamente tomando en consideración el riesgo de la edad. O sea que la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología están recomendando estatinas, dosis altas de estatinas para personas mayores de 65 años. El grupo de Harvard dice que prescribir estas dosis altas, no hay ninguna evidencia clínica para prescribir dosis altas de estatinas en personas mayores de 65 años, tomando como exclusivo el riesgo de la edad, porque hay personas pues que obviamente hacen ejercicio, se cuidan, tienen niveles de colesterol bajo y se estaría incurriendo en un error al tratar de inducir a que nada más que por el factor edad las personas se les ponga en un alto riesgo. La pauta número dos dice que antes de hacer recomendaciones se realicen cambios, y esto es una de las recomendaciones que está haciendo el grupo de la Clínica Mayo, que se hagan recomendaciones en el estilo de vida, ejercicio y modificación alimentaria antes de prescribir estatinas para bajar el colesterol como una de las medidas principales preventivas. O sea que fíjate que el grupo de especialistas de la Clínica Mayo está recomendando que antes de prescribir estatinas, número uno, hay que tomar en consideración ciertos factores de riesgo, y la edad no es un factor de riesgo cuando todas las demás variantes están dentro de lo normal. Tampoco prescribir estatinas en altas cantidades a personas que tienen colesterol debe ser la primera medida en considerar cuando hay factores de alimentación y de estilos de vida y de ejercicio que en las que se debiera estar enfatizando antes de someter a los pacientes a estas cantidades de medicamentos para evitar que le suba el colesterol o que aumente su riesgo de enfermedades coronarias.
Sigue diciendo, la otra pauta que está protestando la Clínica Mayo es la de que personas que sufren de diabetes mellitus a partir de los 40 años se pongan ya en tratamiento con estatina. Mayo desacredita ese concepto de que todos los pacientes diabéticos en realidad necesariamente tengan que estar en estatinas porque represente un alto riesgo. Por otro lado, enfatizan en que pacientes que han sufrido trasplantes de riñón, pacientes que tienen trasplantes de corazón, que sufren de problemas autoinmunes o que sufren de enfermedades como el SIDA, sí deben entonces ser considerados como pacientes para la utilización de estas estatinas. Después de eso, fíjate, hay otro segundo grupo de Mayo, de la Clínica Mayo, que hace otra evaluación sobre estas pautas que establece la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Americana de Cardiología, y hacen unas recomendaciones. Pero lo interesante de la situación que plantea Mayo es que se debiera estar haciendo más énfasis en los mecanismos preventivos, en los mecanismos que impliquen cambios en el estilo de alimentación de vida, antes que decidir prescribir altas cantidades de estatinas sin tomar en consideración el caso en particular del paciente, una vez ya se le hayan recomendado estos cambios de estilo de vida. Doctor Norman González Chacón. Sí, fíjate, estoy leyendo este artículo y me sorprende la forma en que ellos, por ejemplo, en el segundo párrafo dicen: las recomendaciones del grupo de trabajo compuesto por expertos de Mayo Clinic en cardiología, endocrinología, se me pasó, se me fue. Vamos a ponerlo en pantalla para leerlo de pantalla. El segundo párrafo, más arriba. Un poquito más arriba. Ahí. La pauta sobre el colesterol del Colegio Americano de Cardiología. Las recomendaciones del grupo de trabajo arriba, compuesto por expertos de Mayo Clinic, cardiología, endocrinología y medicina preventiva, que no tienen ningún tipo de conflicto de interés ni conexión con la industria farmacéutica, se publicaron el 14 de agosto en Mayo Clinic. Miren esta frase: que no tienen ningún tipo de conflicto de interés ni conexión con la industria farmacéutica. ¿Sabe lo que están diciendo ahí? Lo que quiere decir es que... Están diciendo que no hay influencia de la industria farmacéutica, pero lo que pasa es, y ellos no entienden, que el estar en los zapatos de ellos, el estar allí dentro del establishment, ya traen de por sí, ya vienen todos esos médicos con la influencia total de la industria farmacéutica, y cuando tratan de sacar a la industria farmacéutica del medio para poder hacer una evaluación justa, no tienen ninguna otra alternativa, porque están hablando de que hay medicina preventiva allí. Pero en esa medicina preventiva no hablan de la alimentación en ningún lugar. Están hablando de las estatinas y de las estatinas y de más estatinas, y darle estatina a los hombres de 40 años y darle estatina a los de 65 años y a los de SIDA y a todos los demás, a todo el mundo. En otras palabras, aún cuando no se presenten circunstancias específicas que requieran, de, por ejemplo, de un tratamiento en particular para el colesterol alto y para todos los problemas asociados, entonces ellos se ven en la obligación, como única salida, de recetar estatina. No tienen ninguna creatividad, porque si es un grupo tan selecto como este, que tiene endocrinólogos y tiene cardiólogos y tiene toda esa gente ahí, ¿cómo es que no tienen un naturópata que entienda bien este proceso de la alimentación como medicina y como medicina preventiva? Porque aparentemente... Pero fíjate, el grupo se está quedando corto, muy corto en las recomendaciones, pero las pautas que presenta la Asociación Americana de Cardiología... Son mejores. No, son las peores, son todavía más altas. Bueno, son más altas, sí, son más altas. Exacto, son más altas. Exacto. Entonces, es más medicamento sin tener los criterios específicos de lo que pueda necesitar cada paciente. Esa es la cosa. Es estandarizando una práctica basada en unas estadísticas
sin tomar en consideración que por lo menos es una de las únicas Ajá. cosas buenas que tiene este grupo, que dice que cada persona debe ser tratada individualizada, okay. no bajo estos criterios generales. Lo que está diciendo ahí es que, mira, yo no creo en la Biblia, ¿verdad? Como dicen, yo no creo en la Biblia. Yo soy ateo y qué sé yo qué, pero entonces al final dice, bueno, lo que pasa es que la Biblia dice que eso no se debe hacer. ¿Eh? Pues eso es lo que están haciendo ellos ahí. Están diciendo, estamos totalmente desprendidos de la industria farmacéutica, pero si lo que están recetando son fármacos, ¿eh? Y fármacos con efectos secundarios fuertes. ¿Cómo tú puedes desligar una cosa de la otra? ¿Cómo es que ellos se pueden desprender de una realidad de la cual ellos no tienen otra alternativa que no sea utilizar las estatinas, cuando sí hay alternativa? Sí hay la más importante, que es el cambio de la alimentación, porque al fin y al cabo, ¿de dónde sale ese colesterol que tiene la gente en las arterias? ¿De dónde sale? ¿De lo que comen? Pues mira, sencillamente lo que tenemos que ir a la causa y ver el efecto. El colesterol es el efecto de una causa. La causa es lo que usted come. Y si usted no resuelve el problema de la causa y no resuelve el problema en la causa misma, entonces de nada vale todo lo que usted haga. Déjeme hacer la pausa. Regresamos en breve.